vida, haga vida en cada uno de nosotros. Es nuestro deseo en esta mañana, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es Él. Bendito es su nombre. Nosotros vamos a recibir su palabra diciendo: pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, y Jesús
Amén. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana que ha venido, Padre, estamos contentos, estamos gozosos, Señor, de que un día más estemos aquí en este lugar. Aunque esta mañana, Señor, hemos tenido la noticia que la madre de nuestra hermana Gloria, Dios la ha retirado de esta tierra, Señor. Sea tú que ella si está aquí en este ambiente ahora, ella esté mirándonos, Señor, a cada uno, ya que algunas veces mi hermana la trajeron a la reunión y se sentía contenta, gozosa, Padre. Que tu gracia y tu amor sea con ella, Padre. Y nosotros lo encomendamos en tus manos, Señor. Ahora, tu palabra es maravillosa, tu palabra es gloriosa y en tu palabra hay vida eterna. Y queremos esta mañana que esa vida eterna se ancle en nuestros corazones. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a abrir la Biblia en el mismo texto que tuvimos el día viernes. Los hermanos que no vinieron el viernes, es Romanos 8, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas se le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana que esta mañana está gozoso, está contento de que un día más nos ha dado vida, un día más podemos regocijarnos, un día más podemos alabarte y un día más podemos mirarnos cara a cara contigo, Padre, sin tener nada escondido. Así que, Señor, te damos las gracias y ahora permítenos, Señor, sentarnos y a guiarnos y ayudarnos. Y también, Señor, sé tú ayudando a nuestra hermana Fresia en aquel lugar de Paipote, Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándola, guardándola, y que tu gracia la ayude junto a sus hijos y sus nietos. Esperamos que así sea, Padre. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, de Osorno, que ellos están conectados esta mañana. Tu Espíritu Santo sea bajando a ellos. Sea tu gracia obrando en misericordia. Tu Espíritu Santo que nunca los deje, Padre. Ayuda a mi hermano Moisés Barrera, si está conectado esta mañana. Oramos en fe, Señor, que ahí los hermanos, las hermanas que se están congregando y también los hermanos y hermanos de ahí, de ese lugar de Paillaco que están yendo, Señor. Sea tu gracia con ellos, Padre.
tu Espíritu Santo moviéndose y guiándolos cada día más, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Si nuestros hermanos de Victoria están conectados esta mañana, oramos en fe, Padre, para que tu Espíritu Santo sea obrando con ellos. Si nuestros hermanos de ahí de Padre Las Casas están conectados esta mañana, oramos, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, donde quiera que estén, tu Espíritu Santo sea bajando, sea tú guiándoles, Señor. Si nuestros hermanos ahí en Coñaripe, Padre, están conectados, Señor, oramos por ellos, Padre, oramos por esa familia, oramos por nuestra hermana Elizabeth Muñoz, que está ahí en Villarrica, Señor, que tu gracia sea bajando y que tu amor y misericordia sea prosperándole. Y nosotros estamos pero muy, muy agradecidos, Padre, porque vemos que hasta aquí tú nos has guiado, tú nos has ayudado, Padre. Y si algún hermano ministro o algún hermano de la congregación estuviera alrededor del mundo conectado esta mañana, esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea conectándolo, Padre, para que la armonía de tu palabra baje a nuestros corazones. Y nosotros queremos consagrarnos a ti, Padre, todo, todo en la medida que tú nos has dado, Padre. Y ahora lo entregaremos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Asiento, mi hermano. Hermana, ¿cómo se llama la su hija, hermana Mayra? ¿Elen? Ailen. Ailen. Póngase de pie, hermana Ailen. Y póngase de pie nuestra hermana Abigail. Ellas se bautizaron allá en Lanco, mi hermano. Un poquito. Bendiga, mi hermano. Amén. Yo creo que estamos contentos, mi hermano. Estamos agradecidos de que ellas tomaron el nombre que es por sobre todo nombre. El nombre de nuestro Redentor semejante. Amén. Me está llorando un ojo. Alguien está llorando. Amén. Y esperamos que Dios en su gracia, Dios sea guiando a los hermanos que se bautizaron este fin de semana, que fue el día domingo, como a las 2 o 3 de la tarde, estuvieron bautizándose ahí en el esterito que tiene nuestro hermano Carlos Mieres. Y damos gracias por los 8 hermanos que se han bautizado y han tomado este nombre que es sobre todo nombre. Yo creo que nosotros debemos sentirnos contentos cuando hermanos y hermanas toman el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos que no hay un hombre que los trae, es Dios que los trae. Amén. No hay un hombre que los llame, no hay un pastor que los llame, es Dios que los trae. Amén. Por eso debemos estar pero muy, muy agradecidos. Estamos contentos de ver a nuestro hermano profesor, no me acuerdo el nombre de él, creo que es Francisco, amén, que se casó con la hermana Camila, menos mal que la trae de vez en cuando para acá, hermano. Él se congrega en Quilpué, mi hermano, así que damos las gracias a nuestro hermano Alejandro, que anda con su hijo Alfredo. Lo vi pasar cuando estaba orando y miré para acá y dije, el mismo caminar del hermano Pérez, ¿cómo se le...? Y era usted. Amén. Así que le damos las gracias. Amén. Le damos la honra, le damos la gloria. Y más contento estoy porque veo a un hermano Daniel aquí. Daniel Mieres. Póngase de pie, hermano, para que lo conozcan aquí. Lloren por él. Amén. Amén. Amén.
Él está pasando unas grandes batallas, pero para Dios no hay nada grande. La batalla está aquí. Amén. Ahora tenemos que llegar a vencer ese demonio que nos quiere gobernar. Amén. Pero me gusta esa escritura mayor. El que está en vosotros y el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que Dios predestinó. Amén. ¿Qué es lo que Dios predestinó? Dios colocó simiente. Simiente eterna. Entonces, si Dios colocó simiente eterna allá atrás, antes que este mundo fuese mundo, antes que era un polvo sobre esta tierra, significa que Dios no va a perder ninguno. Amén. ¿Cuánto lo cree? Dios no va a perder ni uno, porque Él es un verdadero Padre. Amén. Perdone que yo sea así majadero, pero para mí, Cristo es un verdadero Padre. No tengo nada con los padres de aquí de la tierra, hermano. Yo soy padre también de aquí en la tierra, 6 hijos. Padre también, hijo de un padre que tuvo 30 y tantos hijos. No tengo nada. Pero yo, para mí, el mejor padre hoy día es el Señor Jesucristo. Él nunca ha fallado, hermano. Amén. Por lo tanto, si esta mañana alguien quiere recibirlo a Él, recíbalo, mi hermano. Y déle la bienvenida. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Amén. Aquí venimos a adorar al Espíritu Santo. Venimos aquí a darle gracias porque Él nos recogió, mi hermano. Dale gracias porque Él nos trae. Usted debe glorificar a Dios y magnificar a Dios, porque usted no viene porque quiere venir. Usted viene porque Dios lo trae. Esta mañana, ayer, ya mayormente esta mañana, estaba muy preocupado porque no he visto la dirección de Dios para ustedes. Pero yo le decía, Señor, ahí orando en la mañana, tú sabes el alimento que mi hermano necesita. Tú sabes el alimento que yo necesito. Amén. Y no me he podido sacar, mi hermano, esto de mi cabeza, lo que tocamos aquí el viernes. Dios ya ha glorificado a su iglesia. Amén. Y justamente terminé el título ahí de pasarlo en YouTube, mi hermano, y le puse este título, mi hermano. Dios ya ha glorificado a su iglesia. Entonces es tiempo que nosotros despertemos. Despertemos una realidad, mi hermano. No hablemos de una realidad de este mundo. Ya este mundo ya está en caos. Este mundo ya tiene su tiempo determinado. La iglesia tiene su punto determinado. Pero el creyente tiene un porvenir, mi hermano. Al creyente, en la hora que estamos, debe aspirar a lo más grande. ¿Y qué es lo que es más grande para usted y para mí? Que Dios nos perfeccione. Como dijo su siervo allá cuando tomó los 4 grandes patriarcas, antes de la ley, mi hermano, como fue Abraham, Jacob, Isaac y Jacob y José. Dice, ve, esos grandes patriarcas, Dios los llamó, Dios los escogió. Uno representa justificación, el otro representa santidad, el otro representa el Espíritu Santo, pero dice, pero José representó perfección, o sea, ya glorificado. Amén. Ojalá Dios nos ayude. ¿Cuándo lo creemos?
como Dios dice, Dios cuando en el libro de Joel, yo restituiré, dice el capítulo 2, creo que el verso 21, yo restituiré los años que comió la oruga, la langosta y el pulgón. Amén. El verso 21 dice, tierra no temas, alégrate y gózate. Amén. Porque la restauración a su novia viene. Amén. Joel 2:21, ¿qué dice, mi hermano? Veámoslo rápido, mi hermano. Ayúdenme, hermano. Estoy ya agualito y la mente se me olvida, mi hermano. Ya, hermano Alejandro, se lo tiene, léalo nomás. 2:21. No, sin vergüenza, hermano. Venga, vergüenza. Ah, le falta lente. Hay otro hermano. ¿Quién lo tiene por acá? Amén, ya vamos. Tierra, no temas. ¿Ve? Amén. Alégrate y gózate. Amén. Porque Jehová hará grandes cosas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿A qué tierra le está hablando? No le está hablando de esta tierra. Esta tierra está condenada a juicio. Pero esta tierra no, mi hermano. Dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién condenará? Si usted viene aquí esta tarde o esta mañana, está viniendo a recibir la palabra. Amén. Y esta mañana no está recibiendo una palabra para quedarse en este mundo, está recibiendo una palabra de vida eterna. Amén. Y si está recibiendo la palabra eterna, tiene que gozarse. Amén. Tierra, no tema. Amén. No tenga temor. Amén. No tenga miedo. Amén. Amén. Amén, porque el miedo que está en ti te va a destruir. Tienes que lograr pasar esa meta. Amén. No importa cuán malo haya sido, Dios te perdonará, mi hermano. Si hay una verdadera confesión, un verdadero arrepentimiento, para Dios no hay nada imposible. No importa que la persona haya sido el más malo, para Dios no es nada. Porque Dios sabe, que si esa persona se arrepiente, para Dios hay libertad. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? ¿Cuántos han venido bajo esa expectativa? Dándole gracias a Dios. Debemos ser muy agradecidos por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios está haciendo. Amén. Por eso decimos nosotros, démosle la bienvenida al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué dice el profeta en la edad? Démosle la bienvenida al Espíritu Santo. Porque Él merece toda la gloria, merece toda la honra, merece toda la alabanza. Aquí no vienen a adorar a un hombre, no venimos a adorar a una iglesia, venimos a adorar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso que el creyente tiene que ser gozoso, contento. Tierra, no temas. Alégrate. No importa que estés enfermo, alégrate. Si estamos enfermos y Dios nos va a llevar, alegrémonos. Porque vuestra redención está más cerca, mi hermano. Amén. Amén. Si tú vas al médico y el médico dice, su señor, usted tiene cáncer, usted debe alegrarse, porque sabe que está a segundo más rápido para encontrarse con el Rey de Reyes. Pero ¿qué pasa en la tierra carnal, humana? Le entra miedo. Y si tiene pecado oculto, lo condenan. Amén. Por eso que los médicos a veces no le dicen a la persona lo que tiene. Ay, llega uno donde el familiar, por favor no le vaya a decir que está, que tiene. Ay, hermano, casi le están pidiendo. No, no, yo vengo y le digo nomás. Amén. Sí, señor. Sí, señor, amén. Amén.
por la verdad no vamos a estar mintiendo. Si se va al tiro, mejor que se vaya al tiro. Amén. Amén. Pero usted anhela la verdad. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿O qué quiere usted, vivir en la mentira? No queremos vivir en la verdad. La verdad os liberta. La verdad da gozo. La verdad da alegría. Así que cuando usted viene a este lugar y viene dando la gracia al Espíritu Santo, usted viene creyendo que Dios le va a hablarle. Amén. Lo va a corregirlo. Lo va a enderezarlo. Y si quiere más del Espíritu Santo, le dan más Espíritu Santo. Porque cada creyente no puede pasar día ni noche de darle las gracias a Él, de alabarle a Él, de orar por Él, de dar gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me recogiste. ¿Qué sería de mí si tú no hubieras recogido? Yo estoy cierto y seguro que si Dios no me hubiera recogido, habría sido un asesino. Porque tengo padres, tíos buenos para la cuchilla, buenos para el asunto. Amén. Y anduve con ellos con mi juventud, mi hermano. Entonces uno sabe que la naturaleza de papá o de su familia lo sigue. Pero doy gracias hoy día, hermano. ¿Por qué, hermano Freud, da gracias? Porque no tengo la naturaleza de papá. Bueno, se alegran. No tengo la naturaleza de mamá. Dios cambió mi naturaleza. Si mi papá era borracho, yo no soy borracho. Si mi papá fue mujeriego, yo no soy mujeriego. Amén. Dios me sacó de ahí, mi hermano. ¿Y cómo no darle gracias a Él, mi hermano? Debemos vivir agradecidos. Yo tengo un tío hoy día, hermano, que tiene como 92 años, mi hermano, y se llama Jorge Flores. Y anda aquí con la hernia. Y si no está con la hernia aquí, él se siente desalmado. Que un día íbamos a hacer un entierro y le dije: tío, pero todavía no, hombre. Y me dijo: no me la puedo sacar. Ya, pásemela para acá. Fuiga. Como me gusta lanzar las cuchillas, también tengo un instinto. Amén. Amén. ¿Por qué no? Yo veo una cuchilla, es como que me da una sensación. Entonces todos los lanzadores que me regalaron en mi tiempo los regalé mejor. Amén. Espero que ves la carne. Pero Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que cambia. Usted tiene que ver que la naturaleza de su papá, de su mamá, tiene que morir. Cuando Dios habla que tenemos que morir, dice: tenemos que morir a esa naturaleza. Tenemos que morir a ese espíritu que nos gobierna para que Cristo viva. Pues dijo Pablo, dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El Pablo que ustedes conocieron, el Saulo de Tarso, que ustedes, ya no vive en mí, vive Cristo en mí. Ahora yo no hago lo que yo quiero, hago lo que Él quiere. Entonces la batalla, la lucha debe estar en nosotros hasta que veamos que Dios haga lo que Él quiere. Entonces yo he estado pensando y meditando y orando y no he podido sacarme este título, man. Dios ya ha glorificado. Amén.
a su iglesia. O sea que usted y yo, si estamos sentados aquí esta mañana, ya fuimos glorificados. Oye, mira, pero si usted se mira aquí en esta mañana en su carne, ¿qué batalla tenemos? Pero que nos cuesta creer que ya fuimos glorificados. Nos cuesta gozarnos. El verso que sigue, hermano, el 22. Amén. La higuera y la vid darán su fruto. Amén. El 23. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos de Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Amén. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que os dio la luz, el saltón, el trompón y la langosta. Mi gran ejército que me dará. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? El 24 dice: y enviaré la lluvia a su tiempo. Y luego habla de una lluvia temprana y tardía. ¿Quién la lluvia a su tiempo? La lluvia al profeta. Dios envió un profeta en su tiempo. En el tiempo que tú no lo buscabas. En el tiempo que tú y yo estamos perdidos. Él lo envió a la tierra con un mensaje que no es su mensaje. El mensaje que Dios le dio. Amén. Y luego Dios le permitió que quedara grabado. Y después, quizás que después que ya Dios lo retiró de esta tierra, Dios nos recogió. Y a este pueblo, a estos que vienen llegando, Dios le va a dar la lluvia temprana, la lluvia de enseñanza y la lluvia tardía, la lluvia de poder. Pues dice: gózate, alégrate, porque el desierto reverdecerá, todos los árboles darán fruto. Que aunque tú no puedas dar fruto digno del evangelio, va a dar fruto. Joel está profetizando, mi hermano, que tú siendo árbol. Porque ¿cómo has conocido al creyente? Por sus frutos. Por sus frutos es conocido el árbol. Amén. Y un fruto, yo tengo en mi casa pomelo, tengo naranjo, tengo un boldo. Y tengo una, ¿cuánto se llama? No, tengo un... Esta que es durita. No. Se echa en vinagre. Aceituna. Olivo, me dijo, no, voy a acordar el nombre. Olivo, mi hermano. Amén. Amén. Y en el segundo piso, en un macetero grande, tengo un limón de pica, tengo un pomelo rosado y tengo mandarina. Pero lo que yo quiero hacerle ver de toda esa variedad de árboles que tengo, cada uno da su fruto. Y el pomelo no me da naranja. Y el que me da naranja no me está dando boldo. Porque el fruto del boldo es chiquitito, pero muy sabroso. Los que conocen el boldo, muy bueno para el hígado. Amén. Entonces, los que conocen el olivo, la aceituna,
si no se le hace sus rajitos, no se podría comer, porque amarga. Amén. Entonces encontramos que nunca un pomelo me va a dar aceituna, ni un olivo me va a dar pomelo. Dice que cada árbol dará fruto. Y eso lo vemos aquí en la tierra, que Dios a cada árbol le dejó su fruto. Y ahora, cuando Dios nos recoge a su plantío, Dios nos llama que seamos cristianos. Ahora, yo no puedo demostrar mi propio fruto. Allá puede mostrar mi fruto de manzano, o si era durazno, o si era plátano, o banana, si era, bueno, lo que sea. Pero aquí, cuando venimos a Cristo, porque nosotros somos plantío de Jehová, y cuando Dios nos trae a su redil, nos recoge a su redil, usted no puede estar dando plátano, estar dando pera, no, no. Aquí todos damos el mismo fruto. No recuerdo, la Escritura dice que vosotros sois plantíos de Jehová. Y si somos plantíos de Jehová y Dios nos ha recogido, ya el que era ladrón ya no es más ladrón. El que es mujeriego ya no será más mujeriego. El que fuma ya no fumará más. El que miente ya no mentirá más. Allá podemos demostrar nuestro propio fruto, el árbol. Pero cuando venimos a ser plantío de Jehová, Dios tiene que cambiar tu naturaleza. Porque aquí en el plantío de Jehová Dios nos está plantando, entonces tenemos que dar fruto de la palabra. Amén. Y entonces, ¿por qué es conocido el árbol? Por su fruto. Entonces, de repente tú te enojas, estás demostrando fruto de la otro lado. No fruto digno de arrepentimiento. De repente te ponen en aprieto y te hacen pasar rabia y estalla. ¡Wah! Y salen. Ya no hay fruto de Dios. Salen fruto de la naturaleza vieja. Entonces tienes que darte cuenta tú y yo que cuando somos puestos en aprieto, ¿qué es lo que sale? Es muy bonito estar aquí, mi hermano, saltar, gritar, decir amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando somos puestos en aprieto, es como cuando alguien te agarra y te quiere pegar y tú eres cristiano, ¿qué vas a hacer? ¿Pondrá la mejilla? ¿Pondrá al otro lado? Como decía un sacerdote de mi pueblo, Pelequén, decía, si alguien me viene a pegar, yo pongo una mejilla, la otra, pero ahora me toca a mí. ¿O tenemos ese concepto? No, mi hermano. Cuando venimos a Cristo, Dios saca todo atributo que tenemos. Amén. Hay cosas, reflejo, que quedan en nosotros. Dios los tiene que sacarlo. Como un día les conté, iba por una calle media difícil y sentí que me venían siguiendo dos. Y me tiré al medio del pasaje caminando. Y cuando el muchacho me apunta por atrás, ¡pum! Le tomo y le dice, mira los reflejos, mi hermano. Le hice una llave de judo, mi hermano, y le doblé la muñeca. Y yo quedé asustado. Quedan reflejos todavía.
Yo practiqué judo mi tiempo, practiqué karate duro mi tiempo, practiqué pesa mi tiempo, las tenía todas, mi hermano. Pero me llamó la atención, hombre, me dijo, y era un muchacho amigo, oye, ¿cómo me la hiciste también? No, no voy a sacar la mano, ¿sí? Y yo ni yo soy, pero estaba en reflejo vivo. Es como tenía un familiar Andrade en Valparaíso, y mi hermano, y dice que de repente mi hermano estaba mudando al que había muerto, y de repente el que muere lo abrazó y lo apretó, mi hermano. Lo soltó y sale corriendo. Tenía nervios, reflejos, que están vivos. Es como cuando el hermano Vicente, ¿se acuerda? Se le murió, se le empastó a la vaca. Me dijo, si salta la vaca, no se preocupe, hermano Flores, porque quedan vivas todavía los nervios. Claro, está sacando, espellejando y está saltando. Quiero que me entienda. Puede que usted y yo estemos muertos, pero quedan reflejos. No, me aplaudieron mucho. Pueden quedar reflejo. A la hermana le pueden quedar reflejo. ¿Ah? A la hermana le pueden quedar reflejo. ¡Fium! No lo quiere hacerlo, pero de repente. Tenemos que reconocer que tenemos reflejo. Es verdad que estamos muriendo, pero todavía aún muerto, mi hermano, hay reflejos vivos. Dios, mátalo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quedan reflejos. Y un día estamos en una reunión antigua y el hermano José Tovar, que ya está descansando, una mosca, mi hermano, empezó a montarlo. Se le paraba aquí, ya, acá. Y de repente, ¡ah! Y sale el hermano Labrín y dice, ¡una mosca, José, te relató! ¿Te has fijado que hay moscas que usted se paran aquí? La corre, se para acá. Acá, y empieza a durar acá. ¡Oh, hermano! ¡Amén! Y a veces una mosca nos delata que estamos vivos. ¿Cómo debemos estar contentos, mi hermano? El único que puede reconocer es el creyente. Amén. Bueno, estamos contentos, mi hermano. Porque el creyente nunca se esconde. El otro se esconde. El creyente enfrenta. Aunque tenga que poner la cara, le da vergüenza. Pero sí, hermano, ese soy yo, hermano. ¿Cómo me voy a esconderme si soy yo? Dios, no se queden dormidos, hermano. Hay uno que está cabeceando. Amén. Dios nos dé gracia. Dios nos dé su Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos aquí, mi hermano, venimos para alabarle y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Pero qué difícil es, mi hermano, para que esta tierra se alegre. Se alegra cuando le dan plata, se alegra cuando le dan comida. Amén. Cuando lo adulan. No sé si dije bien adula. ¿Ah? O cuando le dicen a mi esposa, ah, que anda bien vestida. Ella se siente contenta. Pero cuando le dice que está mal vestida, sale la otra. Ah.
¿Me entiende, mi hermano? Y así nos pasa a todos nosotros. Amén. Amén. Ojalá que cuando no nos adulen lo digan lo contrario, también nos sintamos contentos. Amén. Porque sabemos que antes que nos digan, vamos a ver que Dios nos está probando. Ojalá Dios le dé gracia, mi hermano. Dice su siervo, ahora Abraham recibió la promesa. Luego vino Isaac. Ustedes conocen los sacrificios. He tratado de mostrarles que esta iglesia allá atrás fue llamada por la elección de Dios. Amén. Así es como es hoy. Amén. ¿Cuánto lo cree? Amén. Amén. Él llamó a Abraham por elección. Él llama a la iglesia mediante la elección. Él le dio a Abraham la promesa. Abraham la creyó. Y él llama a la iglesia hoy. ¿Creen ustedes en Jesucristo? Entonces lo primero es que ustedes creen. Y luego Dios manda a Abraham y sus hijos, su simiente, que se circuncidaran como una señal. Y hoy Él les da el Espíritu Santo a usted como una señal. Amén. Tiene que circuncidarse de todo lo que el mundo le ha metido y cortar toda carne para que Dios le dé el Espíritu Santo. Y Dios sabe y sabía que usted y yo no podíamos vivir sin el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo hoy al ser humano cuando viene? Es para circuncidar. ¿Acaso no lo dijo Esteban en Hechos capítulo 7 cuando dijo, oh incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros? ¿Es correcto eso? Y el Espíritu Santo es una circuncisión. ¿Y qué hace la circuncisión? Corta la carne sobrante. Todas las cosas del mundo. ¿Me están todos siguiendo? Corta la carne sobrante. Corta todas las cosas del mundo. Lo circuncida usted apartándolo de las cosas del mundo, del amor del mundo, del amor de la carne, de la vanagloria de la vida. Lo circuncida usted de eso. Usted no tiene nada que ver con ello. Es lo mismo, lo hace y lo pone a usted en amor con Jesucristo. Con un amor imperecedero. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo dijo, peligro, pruebas, prisiones y todo lo demás, ni lo presente ni lo futuro puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Está contento? Dice, y Él lo ha llamado a usted, le circuncidó, lo puso en Él y lo predestinó su destino eterno. Oh. Si eso no debiera hacer a los cristianos gritar, yo no sé qué lo haría. Si eso no despierta al hombre que está en Cristo, yo no sé qué se necesita para despertarlo. Yo creo que él está muerto dos veces, arrancado por las raíces. Porque del momento que te llama, hay eternidad. Dios está llamando a los que él predestinó.
Y cuando Él los predestinó, esos son creyentes eternos. Por eso es que la escritura que tocamos, toqué casi todo el mes, mi hermano, de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Amén. Que crea en el único que debemos creer. Y ese es Jesucristo. Pero fue Jesús mismo hablándolo. Es porque Jesús, el eterno, estaba en la carne. Estaba morando en esa carne. Y prediqué un mensaje el día viernes ya para los guías, para los hermanos encargados. Cuando Dios vino a esta tierra, Él vino en la plenitud del Espíritu Santo y se hizo un óvulo y tomó a María y se escondió en María. Por lo tanto, encontramos que nunca la carne tomó dominio del Espíritu, sino que el Espíritu Santo tomó siempre dominio de la carne. Por eso que Él nos probó, mi hermano, que solamente se puede vivir con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo no llega a estar viviendo pleno en nosotros, por eso que el Espíritu Santo viene para sujetar esta carne. Y Él, presentando la palabra, la carne, esa manifestación de Jesús, carne, y el logo que estaba adentro metido, nunca, nunca, mi hermano, nunca la carne fue mayor que el logo. Sino que el logo eternidad fue mayor que la carne. No importa que lo ofendieran, Él no se enojó. Le pegaron, no se enojó. Hicieron todo lo que hicieron con Él y Él nos probó que en la carne se puede vivir con el Espíritu Santo. Pero la carne sin el Espíritu Santo no puede vivirlo. Porque el hombre más perfecto que había considerado Dios en toda la Biblia era José. Pero dice, pero José tenía una rayita. Había mentido. José era tan perfecto, mi hermano, que cuando vino su familia a Gosén, le dijo José al papá, dile que eres criador de ganado, no de oveja. Dice, una rayita. Amén. Pues dice que no hubo nadie perfecto, mi hermano. En estos 4,000 años no hay ni un profeta, nadie. Tenía que el mismo venir, mi hermano. La plenitud de Dios, el logo eterno, que los cielos no pueden contener su gloria, se hizo en un pequeño germen microscópico que casi no se ve y se metió en una virgen y se creó el óvulo y se metió dentro de ese óvulo y se creó igual que tú y yo, mi hermano. Por eso dice la escritura que Él no nos cuida del vientre. Porque cuando nuestro Padre nos engendró, ahí estaba esa partícula eterna. Por eso que el creyente, cuando logra ver que Él es una partícula eterna, Él puede sacar a papá, puede sacar a mamá, puede sacar hijo, puede sacar hija.
Y ahora él puede captar y entender: el que no dejare padre, el que no dejare madre, el que no dejara hijo, no dejará hijo, no es digno de mí. No lo están todos entendiendo. La gran falla de los creyentes hoy día es que no han visto quién lo predestinó. O quién te escogió. O quién te llamó. Quién te eligió. Por eso el creyente tiene muchas fallas. Porque no puede lograr ver el que no dejare padre, no dejare hijo, no dejare hija, no dejare esto, no es digno de mí. Por eso que son creyentes siempre bilingües, mi hermano, que nunca logran ver quién es su padre. O nunca pueden separar a su padre natural con su padre espiritual. Y siempre andan raquíticos, mi hermano. Que Dios baja lo profundo del corazón. Oh. Yo soy Jehová que te formé en el vientre. Así dice Isaías. Vaya, 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 mi hermano, lee Isaías. Yo soy Jehová que te formé en el vientre. Contento esta mañana. No sé usted, mi hermano. Porque él vino, se hizo lo más mínimo, porque sabía, mi hermano, que esta carne tenía que ser redimida. Y sabía que han pasado 4000 años y ninguno había podido vivir toda la palabra. Amén. Y sabía que tenía que pagar un sacrificio de 4000 años de animales que fueron inocentes y murieron para cubrir nuestro pecado. Y nunca nuestro pecado pudo salir fuera. Amén. Pero él vino, él mismo vino. Ojalá que Dios nos ayude. Dijo la palabra y tomó una virgen sin concurso de hombre. Igual como él había creado a Adán allá en el principio. Adán lo había creado por la palabra y en Adán también venía su esposa. Lo cual quiero decir esta mañana, Dios tiene poder, que cuando vamos al milenio, no va el sexo. Porque el sexo aquí en la tierra es la voluntad permisiva de Dios. No es lo perfecto. Amén. Volvamos atrás. Pero cuando Dios tenía que redimir la raza, redimirlo a usted y a mí, y vio que han pasado 4000 años, tuvo que venir el mismo. Y se metió en un cuerpo de carne. Por eso que la escritura nos dice, mi hermano, nos dice aquí en Romanos 8, dice... ¿Qué la leímos aquí, mi hermano? Aquí está, ¿ve? Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El que estaba viniendo y metiendo a esta virgen a la imagen de su Hijo, para que Él sea Él. Que Jesucristo sea Él. Primogénito, entre muchos hermanos.
ustedes me han escuchado decir, Él es mi hermano mayor. Juan 17, Jesucristo es mi hermano mayor. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, tengo un hermano mayor? Y se llama Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan gloria a Dios, mi hermano? Amén. Tengo un hermano mayor. Cuando los peganos, nosotros antes, ya vení mi hermano mayor, este la va a darme. Amén. Te fijas, siempre sacamos al hermano mayor. Y en mi vida resultó todo lo contrario. Yo tenía que defender a mi hermano mayor. Casi en todas las peleas que se metía mi hermano, yo tenía que salir y pegar. Es porque aquí tenemos un hermano mayor. Y ese es Cristo. ¿Está contento? ¿Le da la gracia? ¿Le da la gloria? ¿Puede ver su predestinación? Si dice Isaías, para gloria mía los crié, los formé y los hice. O sea, en otras palabras, esta mañana aquí quiero decirte, tú eres la gloria de Dios. Tú eres la imagen de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. 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 Pues dice, y a los que predestinó, a los que les dio un destino anticipado antes que este mundo fuese mundo. Por eso que me gusta a mí Proverbios 8:30. Con Él estaba yo. Amén. Ah, era un hermano, lo he tocado algunas veces aquí, mi hermano. La primera vez lo toqué en Cisterna, donde el hermano Peralta. Encontró. Ya, vaya, léalo. Mire, con él, con Jesucristo, con mi Dios estaba yo allá ordenándolo todo. Escrito está Rey, escrito está Padre. Podríamos. Mirás tú, pero no me acuerdo. Si no nos vamos a acordar. Pero Dios nos está restaurando. Dios nos está volviendo. Job 8. No, 38, perdón. 38, 4 parece que es. Gracias. O 7. Job. Y su espada, hermano. Ah, está abajo. Ya estará arriba ya, hermano. Oh, amén. Job 8, ¿ya? Sí, parece que sí. ¿Ya? Ahí está Dios. Está Dios enfrentándose a Job y mostrándole dónde estabas tú. Ya, sigue nomás. ¿Y? Cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos se regocijaban. Con Él estaba yo ahí. Dios estaba haciendo algo y nosotros contentos, va volviendo, alegre. Amén. Haciendo las montañas, todo.
la palabra habla, ahí estamos nosotros. Por eso que usted cuando viene aquí es la palabra volviéndolo a la palabra. Cuando estamos aquí, eternidad encontrándose con eternidad. Y cuando eternidad se encuentra con eternidad, hay omnipotencia. Lo que tú pidas sucederá. Amén. Oh, estamos contentos, mi hermano. Yo no sé si usted está contento. Pero ya todo mi pesar de anoche y de hoy día ya se me fue ya. Amén. Ahora podemos entender que Él ya ha glorificado su iglesia. En Él estaba todo. Por eso que Él se hizo lo más insignificante. Y se metió dentro de ese óvulo. Vino con los mismos deseos que tiene esta carne. Pero el que estaba dentro de esta carne podía vencer. Él tuvo deseo de llorar cuando vio a Lázaro, lloró. Pero cuando lo sacó a la tumba, era omnipotencia. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cree usted que ya fue raptado entonces? Amén. Voy a continuar acá, mi hermano. Bendita es tu promesa, Rey. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias. Él lo ha llamado a usted. Le circuncidó, lo puso en él y predestinó su destino eterno. Amén. Gloria a Dios. Si eso no debiera hacer a los cristianos gritar, yo no sé qué lo haría. Si eso no despierta al hombre que está en Cristo, yo no sé qué se necesitaría para despertarlo. Yo creo que él está muerto dos veces, arrancado por las raíces. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, cuando él llamó, entonces él trajo su simiente. Seguidamente él vino a través de Abraham y luego a través de Isaac y después a través de Jacob. Amén. Este mensaje ustedes lo tienen, ¿no? Amén. Israel en Egipto. Amén. Ahora entonces él trajo su simiente seguidamente. Quizás no lo han leído todavía. Amén. Amén. Sí, lo leyeron, pero se pasó por alto. Amén. Hay que estar en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos días le dimos este mensaje? Israel en Egipto, parece que ya hace como 2 semanas, 3 semanas. Pero quizás ni se acuerda, hermano. Y nos pasa todo, hermano. Amén. Pero cuando Dios viene y lo revela. Oh. Yo a veces leo mensajes en la casa, escucho cintas, leo. Y pero cuando Dios lo trae, es otra cosa. Ustedes tomaron el mensaje, se los dimos hace 2 o 3 semanas atrás. Lo oyeron quizás uno. Ah, sí, porque de ese estoy tocándole. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Pues quizás a usted no le gusta leer. Quizás no le gusta alimentar su espíritu. Amén. Le gusta más alimentar a este. Ah, pero si este te pide queso, le das queso. Si te pide jamoná, le dais jamoná. Si te pide mantequilla, le das mantequilla. Si te pide dulce membrillo, le das dulce membrillo. Si te pide asado, le das asado. Le da todo lo que te pide.
Si te pide un chocolate, te lo compra el chocolate. Pero ¿y el que está dentro? Ay, te pide que ore y no ora. Te pide que perdone y no quieres perdonar. Amén. A veces el de adentro te pide que le dedique un tiempito. Que mire esa plantita. Esa plantita que da ese color verde. Y luego sale una flor. Sale con un tallo. Y luego sale un color blanco. Y otro color jaspeado. Y sale con su color rojo. Y otro, pero ¿cómo? Dios quiere que mires tú esa flor. Ahí está Dios, mi hermano. Ahí está el Creador. Oh, dices tú, qué lindo este pasto. Y pensar que pasó el verano y lo dejó seco, vino el agua y lo hizo brotar. Después se secó y lo hizo. ¿Qué crees tú lo que está sucediendo ahí? Si yo nunca siembro ese pasto, nunca hago nada, sale solo. Quiero que tú veas ahí. Es la palabra hablada de Dios. La palabra hablada de Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. Y aunque tú no la siembras, está dando hierba verde. Tú dirás, es que quiero ver a Dios en los hombres. Y ahí está Dios, mi hermano. Si quieres regocijarte, si quieres alabar, ahí está Dios, mi hermano. Oh, pero somos tan, ¿cómo se llama? Somos tan, no tengo la palabra. Corto de vista, pues. Amén. Que no apreciamos. Vimos un árbol, le pegamos. Otro lo riegan. Otro hacen lo que quieren con él. Y pensar que ese arbolito, si tú leyeras Romanos 8, míralo, lo que dice. Leyeras Romanos 8, 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque si tú vas ahora a Juan 1:3, Juan 1:3, hermano Guillermo, Hebreo 11:3. Primero Juan 1:3. ¿Qué lo tiene? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Para mi hermano José, mi hermana Abigail, mi hermano Samuel, mi hermano Arría, esto es lo que estamos tocando el domingo allá en Puñique, o sea, en Puquique. Me salió una palabra de aquí. Amén. ¿Y qué dice Hebreo 11, 3? Esta naturaleza está en esclavitud. Amén. Pero está esperando. Amén. ¿Ah? Está esperando igual que tú y yo. Amén.
Y tú siendo el que va a ser gobernador, el que va a ser el creador, abusa de esta naturaleza. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Amén. Y a una está con dolor de parto hasta ahora. Por eso que la tierra está gimiendo, la tierra está con dolor de parto, porque sabe que tiene que venir una tierra nueva, una creación nueva. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. ¿Por qué nosotros mismos estamos gimiendo? Porque tenemos las primicias. ¿De quién? Del Espíritu. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Y está gimiendo dentro de nosotros. ¿Y qué está, por qué está gimiendo? Dice, porque también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué? ¿Por qué está gimiendo? Dice, esperando. ¿Qué está esperando? La adopción. ¿Y qué es lo que es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. La creación está gimiendo. Tú, el creyente nacido en el reino, que se encontró con la palabra, está gimiendo. Y sabe que está esperando algo. ¿Qué está esperando esta mañana? Que Dios venga. Amén. La redención de nuestro cuerpo. No está hablando de la redención del alma, ya fue. Está hablando de la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo que le cuesta decir amén. A este cuerpo que le cuesta levantar las manos. A este cuerpo que le cuesta, mi hermano, doblar la rodilla. Amén. ¿Me entiende? Uno mira, dice Pablo Retamal, ¿cuántas veces has doblado la rodilla? No me digas nada. ¿Me entiende, mi hermano? Pero la Biblia dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué va a confesar? Señor, aquí vengo ante tu presencia derrotado, reconociendo que no puedo vivir tu palabra. Pero vengo aquí cumpliendo escritura, deseando vivir tu palabra. Estaba escuchando un mensaje que picó el hermano Paul Hylett en el tabernáculo Redención. La gran falla de hoy día de los creyentes es que han dejado la oración. Amén. Y yo digo, eso es así. Amén. El creyente ya se puso cómodo. Dios al creyente le ha dado trabajo, le ha dado bienes, le ha dado un buen porvenir, pero se ha olvidado, mi hermano, que sin Dios no somos nada. Le ha dado un buen sillón, le ha dado buenas comodidades, le ha dado buenos baños, le ha dado buenas alfombras, pero se ha olvidado de lo más elemental. Orar. Y orar de rodillas. Y cuando el creyente no ora, se pone frío. Como dijo el profeta, poca oración. Cuando el creyente se desprende y descuida y deja avanzar al otro, empieza a menguar. Va a reunión y está 10 minutos y ya le da sueño.
va a reunión y está media hora sentado y ya está aburrido. Porque sin oración no hay cuerpo que resista. Amén. Si Dios esta mañana nos tuviera 3 horas aquí, 4 horas, estaríamos y estaremos quejándonos de todo el cuerpo. Porque el cuerpo no está acostumbrado. No entra en el espíritu. Ya sabe que tiene que irse a las 11, el otro sabe que tiene que irse a las 12, el otro sabe que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto, y está preocupado de eso y que termine luego la palabra. Estoy hablando del carnal, no del creyente. Y de repente quizás baja Dios y lo toca y dice, pasa a orar, no te pares de ahí hasta que me reciba. Pero él sabe que tiene que pararse porque tiene que irse. Domina siempre el carnal que lo espiritual. Entonces decíamos el viernes, cuando ese creyente diera a venir aquí, y así como Jacob, peleó con el Señor, yo no me voy a hasta que tu bendición caiga sobre mí. Dice, véalo allá, dice, un hombre fornido, alto, ganador de pelea, y véalo acá ahora derrotado y cojeando. Amén. Pero ahí era así de victoria. Desde allá acá Dios le cambió el nombre. Amén. Ojalá Dios nos cambie. Amén. Que Dios nos cambie. Amén. Seguro que sí, Padre. Amén. Amén. Y ahora entonces él llamó, entonces él trajo su simiente, ¿ves? Seguidamente. Él vino a través de Abraham y luego a través de Isaac y después de Jacob y después de Jacob José. Ahora observen, si tuviéramos tiempo alguna vez para entrar en esto, lo haremos. Pero ahora, miren la lección, está en Abraham. Si fijaron ustedes, solo esos 4 patriarcas, luego cesó, se rompió, pasó los 12 patriarcas y las tribus se subdividieron, ¿es correcto eso? Y nunca regresó de nuevo hasta que regresó en uno, la simiente de Abraham. Luego vino al ser humano, el cual era Cristo, fue glorificado aquí en la tierra y levantado hacia Dios, y el Espíritu Santo regresó para regar todas las naciones, para llenar la tierra del conocimiento del Señor, tan profundo como los cielos. Oh, ese es el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Ese es el Espíritu Santo. Para que veamos que para Dios nada lo va a sacar fuera. Amén. Amén. Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé gracia. Amén. A ver si entro uno un poquito más, les leo. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gloria a Dios. Amén. ¿Tiene hambre, hermano? Estoy hablando, si tiene hambre el Espíritu Santo. Amén. Yo sé que todos tienen hambre para comer. No hay ni uno que diga que no tiene hambre, hermano. Algunos quizás ni tomaron desayuno hoy día. Amén. Pero aquí tenemos que tener hambre de Dios. Dice su siervo. Y si usted está lleno, pregunta y respuesta del año 54. Y si usted está lleno con el Espíritu Santo en esta mañana y el poder de Dios está moviéndose en cada fibra de su cuerpo, en cada fibra, ¿qué razón hay
para que usted sea juzgado en el día del juicio. Usted ya ha sido juzgado. Porque está aquí la palabra. Dios lo está juzgando. Y si usted está recibiendo el juzgamiento como correcto, está le dando la gloria a Dios. ¿Qué demonio lo va a acusar? Si usted reconoce, si usted no se esconde, reconoce. Y si usted está lleno con el Espíritu Santo en esta mañana y el poder de Dios está moviéndose en cada fibra de su cuerpo, ¿qué razón hay para que usted sea juzgado en el día del juicio? ¿O usted ya ha sido juzgado y ha sido recibido y lleno del Espíritu Santo y ha sido trasladado a lugares celestiales en Cristo Jesús? Por eso su siervo dijo, estamos sentados aquí en lugares celestiales en Cristo Jesús. La posición, ¿cuál es la posición? Mi alma. Es el alma suya aquí. Está sentada en lugares. Y el alma está tomando dominio de este cuerpo. Tú no quieres ya hacer lo que quieres. El alma te controla. Amén. No que usted será, sino que usted ya ha sido trasladado. Trasladado de su cuerpo natural a su cuerpo espiritual. Y esta mañana aquí estamos tratando con el alma. Y su alma está contenta. Que aunque usted no quiera reírse, se ríe solo. Aunque usted no quiera gozarse, sale de adentro. Amén. Estos días salió un lema, parece que no alcancé a verlo, lo vi después, que era el día de la sonrisa. Amén. Cuando hay una sonrisa hay una alegría. Yo aquí hay una hermana que le pido que me dé una risita. Amén. Porque es parca, así, pues, seria, se ve fea, hermano. Amén. Yo le dije, deme una risita. Ah, que cambia. Amén. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Hermana Belén, una recita. Mira, esta hermana no me da ni una recita. Amén. ¿Qué está pasando? Dios, cuando una recita es alegra. Amén. Te descongestiona. Te saca fuera del lugar. Amén. Y si Dios está en cada fibra. Gloria a Dios. Amén. Y si usted está lleno con el Espíritu Santo en esta mañana y el poder de Dios moviéndose en cada fibra de su cuerpo. Amén. ¿Qué razón hay para que usted sea juzgado en el día del juicio? Usted ya ha sido juzgado y ha sido recibido y lleno del Espíritu Santo y ya ha sido trasladado a lugares celestiales con Cristo Jesús. No que usted será, sino que usted ya ha sido trasladado. Amén. ¿Nos gozamos o no? Aquellos a quienes Él llamó, Él justificó. Amén. Y a quienes Él justificó, Él glorificó. Amén. Y toda persona redimida alrededor del mundo de esta mañana que está bajo la sangre de Jesucristo, llena con el Espíritu Santo, tiene vida eterna y no puede morir. Y ya está en lugares celestiales. Amén. Con Cristo Jesús. Dice, y nunca vendrá más a condenación. Gracias.
ya ha sido, ya ha sido redimida. ¿No es esto maravilloso? ¿Ve? Ya ha sido redimida y está sentada en lugares celestiales con Cristo, ya glorificada. Ya glorificada. Que Dios esté, mi hermano. ¿Podrá usted creer esta mañana que ya fue glorificado? ¿Podrá salir de esa atmósfera que lo rodea? De esa atmósfera de peso, de pecado, de esa atmósfera de deuda. Déjela de lado, mi hermano. Si el diablo te engañó y te hizo meter en deuda y en préstamo, mi hermano, miren, ahora toma a Dios en la mancera, mi hermano, el arado ahí, y dile: Señor, tú me darás para salir de esto. Amén. Y nunca más meterme en esto. Amén. Porque es catastrófico lo que estamos viendo. El diablo, ¿cómo está actuando? El diablo te manda una tarjeta, si tiene una tarjeta es Falabella, y si no tienes tarjeta te manda igual. Señor, usted ha sido beneficiado, traiga solamente su carnet, y le ha sido aprobado 6 millones de pesos. El otro, mire, el cuánto es Scotia Van, mire, señor, usted ha sido privilegiado y tiene un adelanto de 3.600.000. El otro, y usted comienza a ver la cartera, mi hermano. Que todos te quieren casar. Amén. Y el diablo me decía: ¿Y qué problemas tienes? Estos días me decía: si tú puedes mostrar solamente tu tarjeta de jubilación, estás listo. Mire, que es habiloso. Y que han endeudado con Falabella, que han endeudado con Cotiabán, que han endeudado con Santander, que han endeudado con él. Hermano, y después dijo: ¿y cómo el diablo le bloquea la mente, mi hermano? Y dice: y ahora yo no puedo ni diezmar, no puedo ni ofrendar. Y lo agarra ahí, mi hermano. El diablo te tiene atrapado. Ese diablo llamado Malecita, ese diablo llamado Gerbonita, esos diablos de atrás están aquí, mi hermano. Amén. Y te han atrapado. Y tú dices: no puedo hacer nada, ni puedo ayudar a nadie, porque estás. Lo único que te queda, ahorcarte, dice. Mira esa viga, de ahí te puede y terminas con el problema. El diablo los tiene atrapados. A Chile lo tiene, mi hermano, casi el 90% del pueblo chileno está endeudado, atrapado con las famosas tarjetitas. Con la famosa tarjetita. Oh, llega la dueña de casa, le llegara a mi esposa. Tiene un adelanto de 300. Tiene un adelanto de 190. Un adelanto de 500 a la dueña de casa. Y la atrapa. Y no se dan cuenta, hermana y hermano, que el diablo lo único que quiere es atraparte. Tenerte reducido aquí a la nada. El diablo no importa, mi hermano, cómo te quiere, lo que quiere tenerte atrapado, encarcelado. Pero Dios quiere libertarte. Por eso que la Escritura dice: el que no trabaja, no coma. Entonces, una mujer casada, un hombre casado, ¿cómo va vivir, mi hermano, si tiene un sueldo de 500 mil pesos y tiene que estar pagando 700, mi hermano? Significa que tiene una esposa y un esposo
El diablo tiene cautivo el matrimonio. Y lo apaña. Ah, tú lo ves. Ah, te ríes esos diablos acá, bonita. Esos diablos Rubencita. Esos de allá atrás. Pero ¿y qué? ¿Dónde están? Están aquí, mi hermano. Están aquí. Oh, él quiere tenerte lleno de deuda. Amén. Te quiere tener atrapado. Amén. Te quiere que puro viva para él. Amén. Así es, Señor. Porque siempre está la vanidad. Que quiere, la esposa quiere esto, el esposo quiere esto. Y si sigue. Por eso es que el pueblo, el creyente, debe vivir con lo que Dios le da. Pero Señor, venga, le hacemos un crédito. Yo sé que usted necesita un auto, páguenos 80. Pero significa que pagar 80, mi hermano. Entonces el diablo te pone en la cabeza, no, si no me cuesta nada pagarlo. Pero quizás puedes pagar los 2 meses y venir el tercero y ya no vaya a poder. Y a ver, cuarto, quinto, y empieza la deuda, y empiezan los impuestos, y empieza los. Y ahora quizás esa deudita de 4 millones de pesos te subió, mi hermano, a ya 6, por mano. Así es, Señor. Porque va el impuesto, jugado, oh, ya se paga. Y si no paga, luego te sube a 8. Y la gente hoy día, la mayoría de los chilenos, están pagando impuestos y no la deuda. Bueno, me dicen mucho amén. Ojalá que aquí no haya muchos demoníacos. Amén. Que Dios los saque de ahí. Amén. Y que Dios ayude a esposas también. Si el esposo gana 500 o gana 400 o gana 700, que no esté pidiendo más por más. Amén. 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 Un aplauso a él, pues más. Saca el pez. Parece que Dios no nos ha trasladado de allá acá, mi hermano. Porque lo veo todo muy pensativo. Gloria a Dios, gracias, Padre. ¿Quieres tú ser trasladado? Amén. El diablo tiene día miles de tretas, mi hermano, para atraparte. Yo tenía una cuenta en Almacenes París, mi hermano, y yo vi que me pasó una cuenta, me estaban cobrando un seguro de más, y fui y hablé. Ya, señor, digo, ¿cuánta la deuda que tengo? 1 peso. Y por 1 peso tuve que hacer una factura. Quiero que me entiendan. Y usted mira 1 peso, y ellos no, mi hermano. ¡Una factura, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! Estamos ante un mundo depravado. Dice, yo miro tu necesidad. Y te presentan un croquis muy bonito, mi hermano. Mira, tomo tu dedo aquí, tomo tu dedo de acá, tomo de acá y le hacemos una aquí. Pero pobre que tú te atrases. Te agarró. Dice, solucionó el problema, pero tengo una. Pero tiene una, pero tiene que pagarla. Sí, con todo pagar 350, 400. Pero ahora me reduce la boda, voy a pagar 200. Pero atrásate.
¿A dónde? ¿En qué meollo te voy a meter? Oh, el diablo los tiene engañados, mi hermano. Los atrapa. Pero ojalá que aquella creyente que sepa tener discernimiento, que el Espíritu Santo le dé discernimiento. ¿Cuántos quieren ser llenos con el Espíritu Santo? Y no ser atrapados por el diablo. Para eso es que Dios dice, sin el Espíritu Santo no somos nada. Para eso vino el Espíritu Santo, para llenarte. Para eso vino el Espíritu Santo, vino para cambiarme. El Espíritu Santo vino para que conozcamos a este diablo que se mete en distintas maneras y lo atrapa. Y lo saca afuera. Nos pone de mal humor. No enojamos. Vivimos amargados. Vivimos nerviosos. Vivimos pensando todas las noches, pensando cómo voy a pagar. Y no dormimos. Este cuerpo no descansa. Pero ¿quién es el culpable? La naturaleza. La naturaleza que está en nosotros. Esa naturaleza de vanidad. Esa naturaleza de ser más grande que el otro. Esa naturaleza de no reconocer que sin Dios no somos nada. Esa naturaleza que ya no podemos andar parchados. No tengo que comprarme un pantalón nuevo. Y meterme en deuda. ¿Entiendes lo que digo? Hoy día los vehículos, las concesionarias están por millones para ofrecer por créditos. ¿Y qué si tú no tienes para pagar? Pero ellos te atrapan. Para eso el Espíritu Santo quiere hacerte libre. He predicado tanto sobre esto, mi hermano. Amén. El diablo viéndolo aquí en la escena. Yo lo veo en la escena, mi hermano. Cuando veo que me llega una tarjeta, ahí a la casa de Chalón, un día, una tarjeta de Falabella. Señor, venga a retirar por 9.900.000 y tanto. Mira, hermano. 9 millones, ¿qué haría con esas plata? ¿No te das cuenta que el diablo te quiere atrapar? Ahora, dígame esta mañana, seamos sinceros ante el Espíritu Santo, ¿cuántos estamos atrapados? A ver, lo digo de otra manera. ¿Cuántos han sido seducidos por el diablo? ¿Quiere que oremos? El Espíritu Santo quiere liberarnos. No, Dios no nos ha llamado, hermano, para que vivamos en deuda. Dios no nos ha llamado para que glorifiquemos al diablo. Dios no nos ha llamado para que estemos siempre en delirio. Dios nos ha llamado para que seamos agradecidos. Amén. ¿Se pondría usted de pie para que oremos? No, solamente los que están con deuda, que no pueden pagar sus deudas. Pase adelante. Póngase aquí en línea, vamos a orar. Los hermanos que están ahí sin deuda me van a ayudar a orar. Hay un Dios real. Hay un Dios verdadero. Hay un Dios que nunca nos ha dejado de lado. Pero tenemos que reconocer a mí mismo. Yo tengo que reconocer que me llegan tantas tarjetas a veces. Y me dicen, pero si tú puedes, ahora no tienes problema, llega tu asunto, tu liquidación de sueldo. Viene aquí. Pero tenemos que tener discernimiento acá. Amén. Dios es real. Amén.
Dios verdadero. Y si tú tienes una deuda pactada, como yo sé que algunos hermanos tienen deuda pactada, mi hermano, no piensen nunca más. Y cuando la esposa te pida algo, mira, tengo esta deuda, y ponla ahí a los pies de tu cama arriba, la deuda tanto de 30 millones, yo he pagado 2 millones. Y si tu esposa no te cree, ponla en el baño. Para que no te joda. Pero paga. Oh. Yo sé que algunos no se han parado esta mañana por vergüenza, pero voy a orar. Nos ponemos de pie, mi hermano. Toque mi musiquita suave. Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hay cosas en la vida que no queremos hacerlas, pero el diablo nos ha atrapado. Y estamos aquí reconociendo esta mañana. Estamos aquí, Señor, deseando no volver nunca más a hacerlo. Te doy las gracias por la necesidad, por el apremio. A veces hemos caído, Señor, pensando que podemos hacerlo, pagarlo más adelante, y no hemos podido hacerlo. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos ser libres. Queremos que esa eternidad viva en nosotros. Queremos que el Dios que está hablando, que tu novia, tu pueblo ya ha sido glorificado, que tu pueblo haya sido trasladado a lugares celestiales en Cristo, quiero yo sentirme ahí seguro, Señor. Padre celestial, te damos las gracias. Oramos en fe para que seas tú ayudando a mi hermano. Tú eres el Dios que nunca nos ha dejado, Padre. Y que él pueda discernir esta mañana que tu palabra es fiel y verdadera. Que el culpable no ha sido tú, Señor. He sido yo, Señor. Ayúdalo, Señor. Tu gracia sea guiándole. Tu misericordia sea guardándole. Porque tú nunca nos vas a dejar, Padre. Y yo sé que en un tiempo más, tú te pararás con mi hermano y él verá cómo tú irás sacándolo adelante. Y todos los que están aquí adelante, Padre, y todos aquellos que están sentados y que han hecho pactos con deuda, Señor, permítele que ellos nunca se atrasen. Y permítele nunca pedir más de lo que no ganan. Porque yo quiero glorificar tu nombre, magnificar tu nombre. Quiero darte gracias. Quiero ser agradecido, Señor. Pero me impide, Señor, las circunstancias de la vida. Estos problemas me impiden. Ven, Señor Jesús. Amén. Ven esta mañana, Señor. A mis hermanos que están aquí adelante, Señor. Ven esta mañana, Señor. No deje a ni uno de los que han venido aquí esta mañana con sinceridad de corazón. Han venido mirándote a ti. Han venido reconociéndote a ti. Han venido sin esconderse delante de los hermanos. Han venido siendo reales, verdaderos. Tú eres el mismo ayer, de hoy y por los siglos. Levante sus manos, hermano, que están en sus bancas ahí, y póngala hacia adelante. El hermano Branham dice, me van a ayudar a orar. Levante sus manos y tírenla hacia adelante. Para estos creyentes que necesitan de usted, mi hermano. Todos lo necesitamos, el uno del otro. Y esta mañana estamos aquí, Señor, orando en fe. Mi hermano, levante sus manos aquí adelante también. Todos aquí levantemos las manos.
Queremos ver al Dios glorificado, Padre. Queremos ver al Dios magnificado. Cuán duro quizás fue para aquella mujercita, Padre, cuando vio tu palabra, vio la predicación de tu palabra, vio que todo estaba a la mano y ella tenía deuda, Señor, y no sabía cómo pagarla, Señor. Y vino ante tu siervo, el profeta, Señor, y tu siervo Dios le mostró que ella trajera todas las botellas que pudiera, Señor. Y con el poquito aceite fueron llenando botella. Que dice tu siervo que ella pagó todas sus deudas. Y aún le quedó para comer. Que esta mañana tú derrames suficiente aceite, Padre. Suficiente aceite para los hermanos que están aquí adelante, para los hermanos que están en la congregación, que han hecho pacto con sus deudas. Tú seas bajando, Padre. Seas tú obrando, Señor. Porque no quisiéramos que mañana nada nos retuviera. Quisiéramos estar al día, Señor. Sin deuda, Señor. Que aunque tengamos una deuda abultada, pero que estemos al día pagándola. Cumpliendo, Señor. Porque sé que estoy cumpliéndola, me voy. Aleluya. Pues si estoy debiéndola y estoy atrasado, voy a tener problemas con mi vida, Padre. Ven esta mañana, Señor. Ven esta mañana, Padre. Ven aquí a los corazones, a cada corazón, donde quiera que esté a través del internet, Padre. Si tienen problemas, batalla, ven, Señor Jesús. Oh, que esa palabra, esa escritura de Joel 2:21, tierra no tema, alégrate, gózate. Cuando vemos hoy día estos diablos, Señor, estos diablos de negocio, estos diablos de mentiras, prometiendo una y otra cosa, Señor, y algunos de nosotros hemos sido cautivos, Señor, sácanos de ahí, Padre, y que no volvamos nunca más a caer en lo mismo. Aleluya. Ore, mi hermano. Ore, mi hermano, aquí adelante, mi hermano. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Señor, tu gracia sea bajando, guiando a mi hermano para ser libre de toda la duración. Te lo encomiendo en tus manos, Señor. Ayúdame, hermano, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo seas tú hablándole a él, corrigiéndole,
pasando, Padre, para que ningún diablo se ría en su cara, Señor. Te lo encomiendo en tus manos, para que Él sea libre, libre de toda ternura, Padre. Amén. Padre, te ruego por mi hermana, Señor. No la dejes así, Señor. Hazla libre, Padre. Tenemos que reconocer que sin darnos cuenta hemos fallado, Señor. Pero no hemos querido hacerlo, Señor. Te pido liberación para ella. Aleluya. Ayuda a mi hermana también, Padre. Tu Espíritu Santo, no la dejes, Señor. Seas tú obrando con ella. O quizás en un momento de demencia fallamos y caímos. Pero te damos gracias porque esta mañana nos está volviendo en sí, Padre. Padre, he pecado contra el cielo y la tierra. Pero me levantaré, dijo el hijo pródigo, y confesaré delante de mi Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Señor, ven al corazón de mi hermana, Padre. Tu Espíritu Santo sea bajando. Tu gracia sea con ella, Padre. Señor, así como tú la trajiste, así como tú la sanaste, tú la libertarás de todo demonio, de toda atadura, y la das libre, libre para tu reino. Señor Jesús, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Ayuda a mi hermana, Padre. Glorifica tu nombre. Hazla libre, Padre. Señor, quizás necesidades han venido, pero Señor, ayúdala, Padre, que cuando vengan estas necesidades, ella pueda orar más, Señor, para que tú seas respondiendo. Aleluya. Padre, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Amén. Mi hermana ha pasado aquí adelante, Padre. Reconociendo, Señor, que hemos fallado, que hemos errado. Hemos sido desobedientes a la voz de tu siervo, los profetas. Pero aquí estamos, Señor. Queremos que tú redimas mi cuerpo. Redima mi alma y me haga una fiel creyente de tu palabra, y nunca más este demonio me saque fuera, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Esta mañana nos sentimos contentos. Nos sentimos regocijados. Porque tu palabra es muy buena, Señor. Tu palabra ha venido para enderezarme. Tu palabra ha venido a sacarme del abismo. Y me ha venido para que yo me siente en lugares celestiales en Cristo. Me has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Y esta mañana, Señor, hemos venido aquí, Padre, para reconocer que tú eres el Dios grande, el Dios maravilloso. Y como yo reconozco, Padre, tú me darás la fuerza, Señor, para nunca más volver a lo mismo, Señor. Ayúdame a pagar, Señor. Ayúdame a salir de estos problemas, Señor. Pero quiero que por sobre todas las cosas, Padre, Señor, ser un creyente.
ni que ninguna de estas cosas carnales me opaquen, Padre. Señor, sino que ahora me pararé firme, como dice tu palabra, Señor. Párate firme. Que podamos pararnos en la brecha de tu palabra. Te damos las gracias. Señor, más que contento, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos de gozo. Llénanos de alegría. Cada hermano, dele gracias al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Alábele, alábele, mi hermano. Alábele a Él. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Cantemos, mi hermano. Aleluya. Se quedó.
La hermana Yor Mari pide oración porque ya que tiene mucho dolor de cuerpo. ¿Quién es mi hermana Yor Mari? Ah, arriba está. Ah, mi hermana Venezolana. Amén. Hermano, quiero repetir un aviso antes de irnos. El miércoles hay reunión especial. Va a estar nuestro hermano Pastor Guevara de Nicaragua, un anciano, predicando en este lugar, mi hermano. Así que están todos invitados. Y voy a terminarle el mensaje con esta cita del mensaje Ley o Gracia. Miren, si ustedes son salvos, lo tienen. Aquellos que Él ha ordenado o llamado, Él ha justificado. Y aquellos que Él ha justificado, Él ya ha glorificado en Cristo Jesús. ¿Es correcto eso? Él ha glorificado ya en Cristo. Ante los ojos de Dios, que es muy allá en el pasado, millones de años antes de que hubiese un mundo, cuando la palabra estaba con Dios, era el pensamiento de Dios, y luego su palabra, luego se materializó allá, y justo al mismo tiempo que Él aceptó a Cristo, Él me aceptó a mí en Cristo. Y allá en el mundo por venir, yo con ustedes y con todos los cristianos por todas las edades, lo amaremos y viviremos con Él, disfrutando la eternidad sin fin con nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Redentor. ¿Cuánto le damos un aplauso a Él? Amén. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Qué expresión más buena para nuestras vidas. Te damos la honra, te damos la gloria. Y nos iremos esta mañana contentos, Señor. Iremos regocijados, sabiendo y reconociendo que contigo somos más que vencedores. Y sabiendo que tú nos has trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Nos has trasladado esta carne a lugares celestiales en Cristo Jesús. Estoy agradecido, Padre, por tu palabra. Estoy agradecido, Señor, por lo que tú nos hablaste esta mañana, Señor. Señor, estoy agradecido, Señor, porque ayer y hoy día estaba muy nervioso, Padre, pero ahora estoy más que contento. Estoy regocijado porque tú has hablado a mi vida, Padre. Me he podido elevar, Señor, a una atmósfera especial, Padre. Y Señor, y también estamos aquí muy agradecidos porque tú nunca nos has dejado. Estamos más que agradecidos porque vemos esta mañana que tú nos amas, Señor. Tú nos amas, Señor. Y tú, al que ama, tú lo castiga, lo ordena, lo corrige, Señor. Te doy gracias por todo, Padre. Así que nos iremos agradecidos esta mañana. Nos iremos contentos, Señor, a nuestro hogar, de saber que una vez más Dios ha estado con nosotros. Dios ha bajado por causa mía, Señor. Ha bajado por causa tuya. Por eso estamos contentos. Vivimos regocijados a ti, te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este es el día que el Señor me dio. Y el Señor. Lo vamos cantando. Este es el día, este es el día que el Señor llegó, que el Señor llegó. Ven a gozar, ven a gozar.
Palabra he luchado por mí.
Tragos amargos que he tomado por buscarte y serte fiel. Tu palabra he luchado por vivir, todos tus pasos he luchado por seguir, y aquí estoy batallando por vivir más dignamente bajo tu mirada. Tu palabra he luchado por vivir, todos tus pasos he luchado por seguir, y aquí estoy batallando por vivir más dignamente bajo tu mirada, tu mirada, bajo tu mirada. Aquel día nuevo viene, está por nacer. Tu palabra he luchado por vivir, todos tus pasos he luchado por seguir, y aquí estoy batallando dignamente bajo tu mirada. Tu palabra he luchado por vivir, todos tus pasos he luchado por seguir, y aquí estoy batallando por más dignamente bajo tu mirada. Tu palabra he luchado por vivir, todos tus pasos
luchado por seguir. Y aquí estoy batallando por vivir.